Don't feel like I could be with a girl and she can't dance. Let's start it again. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Un placer saludarles desde este Bank of California Stadium, que tiene además de un partidazo un lindo clima para acompañarnos. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado como siempre de compartir la cabina con Marito Kempes. El evento que hoy nos convoca promete. Vélez Sarsfield contra el Atlético Nacional. Bueno, si hablamos de pinta, este partido lo tiene. Me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo por lo menos. Conozcamos a los titulares de Vélez. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos.
Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Creo que es fácil definirlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Hoy en el campo, uno de los equipos más importantes del fútbol sudamericano, Marito, ahí está, paseándose con la pelota, la camiseta verde del Atlético Nacional. Un equipo flojo, con poca historia, quizás no podría haber remontado el partido que se remontó a Rosario Central. En Colombia, en aquellos cuartos de final de la Copa Libertadores del 2016. Todo listo y nos ponemos las pilas en el Banco California Stadium. Ha estado sensacional el arquero. Mueve el córner en corto. Otro tiro de esquina más. Ahí va a meter el córner. Mira, pedazo de despeje que ha pegado. Se queda con la pelota. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Ahí está! Mira, tan fácil como darle un pase a la red. Bueno, acá vemos la repetición del gol y no sé, me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Y es que seguimos con el partido 1-0. Muy inteligente cambio de frente. Lucas Jansson. Buen con todo abajo y esto me parece amarilla. A ver si le parece igual a la referee. La referee que empieza a definir quién manda en el partido y saca amarilla muy temprano. Ha llegado muy bien a cortar. Filtró una buena pelota. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡Gol! ¡Con la pelota! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tengo. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Y con esto la pizarra 2-0. Este es un ejercicio de perseverancia para este equipo. Busca, no estén encontrando el espacio. Harlan Barrera.
Gerson Candelo. Dorlan Pavón. Buena pelota regalada. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. ¡Puede ser gol! ¡Ahí está el descuento! La diferencia es de uno. ¡Puede pasar de todo! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Gerson Candelo. Entré sin dudar. Diego Godín. Buscando el empate. ¡No se va! ¡Gol! ¡Empate ha llegado! Lo que tanto han buscado lo consiguieron al final. Este partido está igualado. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea, exquisita. Y el gol, una maravilla. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Dorlan Pavón. Qué buena acción. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Pero perdieron la pelota. Lucas Jansson. Godín. Lautaro Gianetti. Buen control, mientras no la tenga el rival, está todo bien. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival. Sin dificultades, le regalaron el balón. Gerson Candelo. Dorlan Pavón. Pronóstico de cielos abiertos por la banda. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Lautaro Gianetti. Lucas Jansson. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Se abre camino sin problemas. La pelota que se escapa, hay córner. Echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido.
al córner al área. ¡Y llegó! ¡Es increíble cómo le están dando vuelta el partido! ¡No bajaron los brazos! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tipo de esquina. Gracias. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Tres a dos en la pizarra. Vaya festival de gol. Está reclamando compañía. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. ¡Puste! Vamos a ver si se anima. Bien ahí, magnífica atajada. Pelota que va al área con ganas. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Estaba en Orsay cuando rebotó la pelota. Bien ahí la referí. Sí, es una jugada rápida y finísima, ¿eh? Pero bueno, así suele pasar, pero la referí no se equivocó. Lautaro Gianetti. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Eligió el centro. ¿Qué pasó? No la tienen ya. Dorlan Pavón. Sebastián Gómez. Danovis Vanguero. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Gran acción defensiva. Y ahora que quiere meterse por la banda. Contundente intercepción. Busca uno en quien apoyarse. Se viene al área. Parece que se terminó todo ahí. Mira si se tienen ahora la contra. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Lautaro Gianetti. El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Andrés Andrade. Y no hay forma de sacársela. Sebastián Gómez. Este es un ejercicio de perseverancia para este equipo. Busca, no estar encontrando un espacio. ¡Mira la pelea! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. A ver si lo empatan desde el córner.
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Oportunidad a balón parado tras la falta. Lucas Jansson. Y con lo último evitado que se vaya. Brillante cambio de juego. Ahora la tiene el otro equipo. Harlan Barrera. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Corner mal pateado, se equivocó de camiseta. ¡Lo va a empatar ahora! ¡Gol! ¡Gol! Entraron con todo y lo han empatado. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3-3. Ahí mandaron bien una bomba. Mira esa bombeta que ha mandado. Y ahí cayó otro. Dos seguidos que tienen la diferencia. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Lucas Jansson. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Muy inteligente cambio de frente. Y por ahora sigue con la pelota. Rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Con un remate que la verdad no fue el mejor, termina en una linda jugada, porque esta termina en gol, que es lo más importante. Vaya partidazo emocionante, pero las defensas espantosas, 4-4. Harlan Barrera. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Lautaro Gianetti. Promete el avance de este equipo ahora. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. Un error, no estaba siquiera presionado ni nada. Todo esto termina en córner. Echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido.
llueve el córner al centro del área. ¿Cómo le llegaron a complicar poder cabecear bien esta pelota? No pudieron mantenerla. Harlan Barrera. Mantiene la pelota y se acerca. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Pelota afuera, saca de esquina. Para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota. Ahí va a meter el córner. Buena recuperación en zona de peligro. Danovis Banguero. Por ahí está buscando un hueco. Mueven bien la pelota en la cancha. Se puede venir la contra, ojo. Buena oportunidad en este tiro libre para Atlético Nacional. Supera bien la marca. ¡Gol! Con esto le vuelve el alma al cuerpo. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo, porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todo y la clavó. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Godín. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Metió el centro y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Atlético Nacional tiene a partir del silbato un tiro libre. Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase. Se viene el bombazo. Bien ahí para repeler el disparo. Pelota que va al área con ganas. Flojito despeje. Pasó la Boncher más. Ahí va, habilitado para definir. Balón al espacio. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad es que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo.
6-4. ¿Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor? Dorlan Pavón. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. ¡Y ahí está! ¡Se vino! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea exquisita y el gol, una maravilla. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Andrés Andrade. Ahí va avanzando con la pelota. Una entrada fantástica que termina en córner. Deja ahí nomás la pelota. Espectacular robo de balón de Godín. Qué bien que aguanta, cómo pone el cuerpo para sostener la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol fantástico! Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Bueno, y la defensa que está dormido. Nadie hizo nada. El atacante solamente tuvo que definir. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y le da nomás. Ha tapado muy bien esa pelota. Harlan Barrera. Ahí logra quedarse con la pelota. Busca uno en quien apoyarse. Pero no, perdieron la pelota. Harlan Barrera. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Oh! Imparables de verdad, y esto no lo remonta nadie. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo, el arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega, y ahí se metió la pelota. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. El balón que sale disparado. Esa pelota ha salido en lateral.
aleja la pelota de su portería. Sebastián Gómez. Se ha terminado el dominio. Lucas Jansson. Dorlan Pavón. Le pega. Se mandó el arquero como si fuera el último choni en el asado. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llegamos en el Bank of California Stadium. Se ha terminado la primera parte. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo ha intentado, tantas veces que ha presionado la defensa. Tan molesto que es este delantero, al final lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol, pero es por tanta insistencia. Aquí está todo listo ya en el Bank of California Stadium. Nos ponemos las pilas. Hermosa barrida. Protege bien la pelota bajo presión. Tapa bien el balón. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Lucas Prato. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Lucas Prato. Qué buena. Esto termina en gol. No hay ninguna duda para la referí, esto es penal. Brillante la tajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Tiro de esquina justo al corazón del área. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Gran pase, puede ser. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Brillante el arquero. Ahí va a meter el córner. Ha sacado bien el peligro.
Un disparo que se abre sin peligro alguno. Lleva la pelota bien en zona de ataque. ¡Gol! ¡Entró la pelota! Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. Ha caído una catarata de goles en este partido. Guardando bien el esférico. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. La pelota que es suya. Lautaro Gianetti. Se les escapó la pelota. Filtró una buena pelota. ¡Qué buen balón que metió! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Aquí no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Lucas Jansson pierde la posesión. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Dorlan Pavón. Buena oportunidad en este tiro libre para Atlético Nacional. Tiro libre al área. Godín. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Increíble cómo resiste el rival. Ahí están filtrando la bocha.
esto le saque. A ver qué hace ahora con la que tiene. Lautaro Gianetti. Miralo cómo se va gambeteando. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Están tratando de ahogar la salida. Puede llevarse ahora la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Cortamos la garganta! ¿Empezamos a gritar o no? Lucas Prato, esta es clara de gol. ¡Y ahí entró! ¡Gol! ¡Como para no gritarlo! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar un gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Tiene la pelota atadita a los pies. Ahora tiene la posesión. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Gran control del pase de un lado para otro. Va la pelota al área. Mal despeje, continúa la jugada. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ahí logra quedarse con la pelota. Diego Godín. Lo dejó en el camino. La pelota al área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Sebastián Gómez. Danovis Vanguero. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Lautaro Gianetti. Amplio espacio para avanzar por ahí. ¡Qué bien se demarca! Hay córner acá. Parece que se ha decidido por un cambio. Córner al corazón del área. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Otro tiro de esquina más.
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mira, ahí por eso es que se presiona. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Y ahí va avanzando nomás. ¡Qué buen centro! ¡Gol! Están a uno nomás. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, es que están meciendo el balón. Godín. Lucas Prato. Intercepta y corta el ataque. ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Diego Godín. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Avanza bien con la pelota. ¡Va el centro! Esto no le ha costado trabajo alguno. Han perdido la chimbomba. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Metió el centro. Buena recuperación en zona de peligro. Atento con esto que es peligroso. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. El córner que llega al área. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Harlan Barrera. Danovis Banguero. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector, que va bien. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota.
¡Qué elegante para quedarse con el balón! Quedan 15 minutos en este partido. Y ahora que quiere meterse por la banda. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Los invito a ponerse de pie, vaya uno a uno, poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir, este equipo mueve la pelota como pocos. Se viene el lateral. Avanza firme con el balón. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Despeja muy bien ese centro. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Harlan Barrera. Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Ah, son un ballet con la pelota estos muchachos. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Nada positivo han logrado. Harlan Barrera. Levantan bien el balón. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo puro, adrenalina. ¡Atento que se viene! ¡Qué buen gesto técnico! Demuestra mucho de sus cualidades. No cualquiera puede hacer un movimiento como ese. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ha llegado bien a bloquearlo. Una entrada efectiva. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Lucas Prato. Detiene muy bien el avance. Guzmán. Se levanta de su asiento la hinchada porque saben que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Esa pelota ha salido en lateral.
Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ahí tiene con quién apoyarse. Buena intervención ahí para alejar peligro. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. ¡Y lo hace! ¡Y con el arco libre la fase! Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo, si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Termina así la jugada. ¡Ay, mamita, lo que puede terminar siendo este tiro de esquina para el partido! ¡Ojo con esta! Tiro de esquina al centro del área. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Esa pelota se va, miramos el reloj y saca de arco. Una vez más el gol que ha marcado por ahora la diferencia en el partido. Han regalado la pelota. Guardando bien el esférico. Increíble cómo resiste el rival. Esa pelota buena. Pero el equipo rival detiene esta pelota. Entra solo contra el arco. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y por ahora sigue con la pelota. Va la pelota al área. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Llueve el córner al centro del área. ¡Esa pelota al travesaño! Sigue el peligro, ¿cómo fallaron en el rechazo? ¡Esa fue buena! Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Danovis Banguero. Andrés Andrade. Se logra meter por la banda. Córner que no va a ningún lado.
clarísima oportunidad. ¡Ahí está! Sentencia el partido, las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa. 3 goles de diferencia y a esta altura irremontable. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Ha caído una catarata de goles en este partido. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Y va el remate. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Leonardo Jara. A ver qué destino tiene este ataque. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Gol! Un poco tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol, ¿eh? Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Buena oportunidad en este tiro libre para Atlético Nacional. Del centro. Siempre a tiempo con un buen despeje. Atlético Nacional tiene a partir del silbato un tiro libre. Advertencia, nada más, no le va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Cruza bien ante el disparo. Se viene y no deja de avanzar. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Cuando vos jugás mal, terminás sufriendo una derrota. Y si es por 2 goles, mayor todavía. Hay que seguir trabajando.